Bueno, mis chicas, ya regresamos después de que ustedes vieron todo el procedimiento, los ingredientes, lo que me coloca en el pelo. Me estuve pasando un cepillo blower que yo tengo. Me deja el pelo como que con vueltas y yo no sé qué. Y en algunos lados mojados, pero lo que yo quería era en sí, era que ustedes lo vieran un poquito seco, pero antes de mostrarles bien bastante mi cabello para que ustedes vean el resultado final como tal, les quería dejar que me deje esa mezcla alrededor de unas 2 horas. Si estás en un lugar frío, te recomiendo que de ratitos te deje como airecito caliente, no mucho, pero airecito caliente para mantenerlo un poquito tibio. Entonces, a la hora de enjuagarlo, lo que vas a hacer es que te vas a enjuagar tu cabello con agüita más caliente que fría. Y entonces, lo que vas a hacer, primero te lo mojas un poquito y empiezas a hacer la baza. Y esa la baza la vas a empezar a sacar. Vuelves, tú humedeces un poquito el pelo, vuelves y te lo estrujas y vuelves, sacas la baza. Vuelves a hacer repetir esos pasos como unas 3 veces, así lo hago yo, y ya luego yo retiro bastante, bastante bien. En algunas partecitas donde tenía más color, pues lo intenté cuando me lo estaban mojando, lo intenté o le hacía así, lo estrujaba un poquito. Y ya luego me pongo mucho acondicionador. ¿Por qué? Porque tras que estás utilizando vitamina C, el bicarbonato de sodio, tú sabes que abre mucho las cutículas y esto es lo que estamos haciendo en este caso. Abre mucho las cutículas y se nos pueden quedar abiertas. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar mucho acondicionador y cuando te lo vayas a enjuagar, esta vez, o sea, cuando ya vayas a quitar tu acondicionador o vayas a quitar lo que viene siendo algún tratamiento que te pueda dar en este momento, lo vas a hacer con agua fría para cerrar las cutículas de nuestro cabello. Y ya luego te recomiendo que por favor te coloques un leave conditioner, o sea, que es de estos acondicionadores que tú te lo colocas en tu cabello y lo dejas, sí, porque pues obviamente va a salir un poquito más seco de lo normal, obviamente porque el bicarbonato lo que hace es una limpieza bien profunda y como lo vamos a tener tanto tiempo en nuestro cabello, pues tiende a dejarnos el cabello un poco reseco. Entonces, como ustedes podrían ver, yo voy a ver si les puedo dejar una fotito. Yo no me he pasado plancha, lo que hice fue como les dije, me pasé ese blower. Me voy a estar mirando para que ustedes vean. Ese azul, no sé cómo lo tenía al principio, he visto que se está yendo más o menos. Son los colores que son más difíciles de sacar, el azul, el violeta. Me salió hasta un mechón verde. ¿Lo ven? Yo no sé si fue de una de esas veces que yo estuve probando algún tinte alguna vez, pero me ha salido un mechón verde neón. Sí, obviamente todavía tengo uno que otros colores. Mira, como en el medio puedes ver que todavía tengo un poquito de rosita. Me voy a virar. Atrás lo tengo así, porque no, lo siento todavía como húmedo en algunos lados. Yo espero que se vea bastante bien ahí. Como ven, ha sacado bastante. Si lo abro, quizás puedas ver algunos lados que todavía queda ese violeta. Pero, ¿lo ven? Que se queda como ese violetita. En algunos lados todavía lo tengo, pero ya bastante deslavado. Pero, si ven la diferencia, delante a Laura removió muchísimo, muchísimo. Y como les dije, lo dejé tan solo 2 horas. Y nada. Eso era lo que yo le quería mostrar, ese truquito para remover lo que viene siendo los colores fantasías. Obviamente, esta es la segunda vez que me hago esto. O sea, ustedes saben que yo lo tenía más violetita, y se me empezó a deslavar y yo dije, no. Pues lo que hice fue que me hice una primera mezcla y me lo coloqué, sacar bastante el violeta que tenía y entonces así fue como quedó el cabello, como la vez anterior. Y esta es la segunda vez y como ven, pues ha aclarado bastante. No sé si todavía, lo estoy pensando, si darme una segunda, otro segundo champú de esos que hice para remover un poquito más de pintura, pero eso yo lo hago con días entre medio porque tengo que
dejar que mi cabello saque su aceite y él se nutra y todo eso, porque si no se nos va a secar mucho. Pero nada, chicas, solamente quería dejarles este truquito por aquí y más adelante en otro día, pues entonces estarán viendo ya cuando yo me sienta cómoda o que vea que ya esto se haya ido, pues les voy a estar grabando el videito del próximo color de cabello que vamos a tener. Por lo menos ya estoy volviendo un poquito a ser rubia otra vez, así que pues nada. Nada, chicas, yo espero que este videito les haya gustado. Cualquier duda o pregunta me la dejan aquí o simplemente me van y me buscan en mis redes sociales, que yo siempre se las dejo aquí en la cajita de información, dado que hay mucha gente que se está poniendo a escribir estupideces y he decidido, pues que mis chicas, como la gente se está poniendo a comentar cosas estúpidas, he decidido quitar los comentarios o inhabilitar los comentarios de algunos de mis videos. La verdad que yo no estoy para eso. Entonces, pues sí, si tú ves que por alguna otra razón aquí se deshabilitan o se inhabilitan los comentarios, pues me buscas en mis redes sociales, que saben que las tengo en la descripción de aquí de información. Pero nada, chicas, nos veremos pronto. Espero que este truco les haya gustado y les sirva a ustedes. Obviamente para retirar tintes fantasías, no permanentes, ¿ok? Bueno, nos vemos.